9, 7, y eso le va a dar un promedio en 15 días de 164 pacientes. De 164 pacientes, o sea, deja ver si yo me llevo la lectura de lo que quiere decir la doctora. Hemos bajado, uh-huh. La provincia ha mejorado, uh-huh. Pero estamos lejos de lo que se persigue. ¿Es así, doctora? Es así. Eso es el mensaje que queremos hacer llegar. Y eso nos dice que no podemos confiarnos y que tenemos que seguir intensificando las medidas a pesar de toda la flexibilidad que hoy existe. Y bueno, así las cosas, tenemos 70 casos en el día de ayer y continúa Cauto Cristo, Higuaní, Niquero y Campechuela con la mayor incidencia. Cauto Cristo con 15 pacientes, Niquero con 6 casos confirmados, Campechuela con 9, Boca Arriba con 3, Medialuna nos reporta en la jornada anterior, Higuaní con 13, Pilón con 1, Bartolomé Mazó no reporta tampoco en la jornada anterior, Río Cauto con 7, Guisa con 4, Yara con 2 confirmados, Manzanillo con 4 y Bayamo con 6. Bueno, nosotros tenemos aquí que Manzanillo y Bayamo son los de menor tasa en este momento, o sea, Bayamo, Manzanillo con 87,4 y Bayamo con 54,8, o sea que se están queriendo acercar a esa tasa que estamos hablando, porque claro. Ahorita hablamos de manera general en la provincia, pero también hay que particularizar los municipios que ya van haciendo un trabajo con más intencionalidad y se van acercando a esos indicadores. Bueno, de estos municipios continuamos con Cauto Cristo, que triplica, o sea, 6 veces la tasa de la provincia. Hoy la tasa de la provincia es de 257,8. Y la del país es de 333, o sea, estamos todavía por debajo del país, pero así todos tenemos una alta positividad y estamos en el estrato hoy de mediano riesgo. Ayer estábamos en el de alto, hoy estamos en el de mediano riesgo. También decir que esto depende del número de muestras que se estudien. Y recuerden que días anteriores las muestras, el total de muestras que se estudiaban en la provincia estaba por encima de los 1,000. Ya hoy oscila entre los 900, 800, y esto por supuesto cuando se lleva a comparar con lo del país que se estudia, pues estamos en una positividad hoy de 8.2 y el país está en 5.6. O sea, el país se está acercando o se acercó al indicador que habla de un control hasta cierto punto de la epidemia. Continuamos bajando con los niños, solamente se reportan 11 niños en el día de hoy contra 12 de la jornada anterior y este número también baja en cuanto a los ingresos. Y tenemos un balance positivo con 113 casos que se recuperan y se reportan 70, o sea, llevamos 4 días consecutivos con balances positivos y esto, bueno, nos habla a favor de que aquí hay una mejoría. Hay que destacar, doctora, que lo que se ha ido logrando es gracias, en primer lugar, al cumplimiento de las medidas adoptadas y establecidas a partir de la Dirección de Salud en la provincia y el Grupo de Trabajo Temporal. Pero también gracias a la vacunación que se ha efectuado en la provincia de Granma. A propósito de la vacunación, llega un mensaje de un televidente preguntando que se habla de una cuarta dosis. Mire, en este programa no hemos hablado de una cuarta dosis. En este programa se ha hablado de las 3 dosis, esquema completo de Abdala, de la Soberana Plus para el caso de los que han sido positivos a la enfermedad y bien todo lo que tiene que ver con eso. No sé si la doctora tiene otra información. No, el tema es, bueno, se ha hablado en la televisión nacional. Hoy, por ejemplo, el doctor Durán habló de una dosis de refuerzo. Inclusive eso todavía aquí no se ha aprobado. Se están haciendo estudios en los diferentes países y con los diferentes tipos de vacunas de diferentes países. Pero hoy, concretamente, no hay nada oficial. Quería, Junior, antes de terminar la parte de que nos corresponde, había mucha inquietud por la población con relación a la consulta post-COVID. Sí. Recuerda que muy... Bueno, nosotros podemos decir hoy que la consulta está funcionando. Casualmente, yo hoy me entrevistaba con unos pacientes del municipio de Bayamo, en el Policlínico Bayamo, donde la consulta funcionó en el día de hoy. Y el resto de los municipios nos están haciendo llegar, inclusive los días que se están haciendo las consultas,
y que habrá también una reorganización a partir de que ya llegue una cierta disminución de la incidencia y los locales en algunos lugares se reorganicen para hacerlo, pero se está haciendo la consulta en todos los municipios. Bueno. Lo que hay es que acercarse a los policlínicos y a los consultorios para que se le oriente los días y la hora en que se hacen las consultas. Gracias a la doctora Ana Julia Quesada, especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Le vamos a estar esperando mañana aquí en Frecuencia 12.